Bueno, hemos llegado al mercado central y ahorita estamos ubicados específicamente, allá está la avenida Girón, esta es Andahuaylas, y este cruce que está aquí es Montevideo, para que puedan ubicarse, porque siempre me preguntan por ciertas galerías y nunca se ubican. Miren, por ejemplo, esta que está aquí es Molicentro, es la galería Molicentro, donde encontramos todo lo que es prendas íntimas por mayor y por menor. Yo siempre les he traído por aquí al sótano específicamente, que es donde yo consigo medias y entre otras cositas más, ¿ok? Acuérdense que está en el mismo cruce de Andahuaylas con Montevideo. Ahí está, miren. Y vamos a seguir caminando. Por aquí está Centro Comercial Turismo Tacna. Por aquí también venden todo lo que son toallas, medias, ropas íntimas también, por mayor. La gran cantidad de tiendas que venden por aquí, todos son mayoristas, ojo, todos son mayoristas. Y antes de que me pregunten, Lili, ¿tienes el número de tal tienda? No, chicos, no manejo el contacto de nadie por aquí, solamente les muestro cómo pueden llegar para las personas que quieran venir directamente a hacer sus compras de forma física, porque por aquí no les puedo pasar el contacto para que puedan hacer pedidos para provincia, etcétera, ¿ok? Esta es la Galería Internacional Girón Montevideo también. Aquí también venden todo lo que son ropa importada para niños. Todo lo que es ropa importada. Todo lo que es ropa importada. Y esta es Fronteras Unidas de Grau. Aquí, por ejemplo, en uno de estos stands es donde yo compro los pantalones Yu. No recuerdo el número, pero es en esta galería, ¿ok? Y bueno, seguimos caminando. Esta galería que está aquí es Agua Marina. Aquí en esta galería es todo lo que es casacas para invierno, todo lo que tenga que ver con casacas para invierno, casacas importadas, impermeables, de cuero, cuero pu que le llaman, y así. Por ejemplo, acá está el centro comercial Los Importadores del Sur. Aquí van a encontrar todo lo que son gorras, gorras y sombreros por mayor y por menor. Y bueno, acá en Centro Comercial Importadores Universal es todo lo que es colchas, frazadas, sábanas, todas esas prendas. Y bueno, les estoy haciendo un tour por todo Montevideo para que sepan dónde pueden conseguir y qué es lo que pueden conseguir en ciertas galerías. Por ejemplo, acá la galería Plaza Montevideo también es todo lo que tenga que ver con ropa importada, ropa china, ¿no? Todo lo que son casacas, vestidos, de todo. Y aquí en la entrada van a encontrar algo de lo que es ropa nacional, pero muy poco. La gran mayoría en esta galería es ropa importada china. Y por aquí está la galería El Zapatón. Aquí también ya los he traído. Acá encontramos ropa por mayor y por menor. Los precios también muy buenos a partir del quinto piso hacia abajo. Y por ahí está la galería Cinco Continentes, que como ven, sí están atendiendo, está abierto, pero no vamos a ir por ahí. Yo ahorita me voy a ir por todo Andahuaylas porque necesito comprar unas cosas. Igual les voy a llevar por ahí para que ustedes vean cómo está el movimiento. Vamos a regresar porque, como les digo, quiero comprar unas cositas y mostrarles toda la ruta. Vamos a doblar nuevamente por allá, pero antes voy a entrar un rato aquí a Importadores Universal para ver una colcha que estoy buscando y de paso les muestro algunos precios mientras vaya preguntando. Como ven, ya estamos en Girón Andahuaylas, dirigiéndonos por la Galería Santa Catalina y así. Como ven, siempre lo que vamos a ver aquí adelante son venta ambulatoria por doquier, lo que son mascarillas, entre otras cosas más. Justo por aquí me preguntaban el día de hoy sobre los lanyards, dónde pueden conseguir con diseño. Y aquí en todo Girón, Andahuaylas y alrededores, van a encontrar esos lanyards con diseños desde 3 soles y así sucesivamente. Y las he visto, creo que a 6 soles con su dispensador. Aquí está la Galería Santa Catalina, la cual están atendiendo, y es donde ustedes van a encontrar todo lo que tenga que ver con productos de belleza, carteras, accesorios y más. Todo lo que son accesorios, productos de belleza y lo que es bisutería. Seguimos caminando para que ustedes vean cómo está todo el movimiento por aquí. Chicos, está haciendo bastante calor y es inevitable no tomar agua en todo momento, así que traten de venir, de traer sus botellas o bidones de agua lo más que puedan, porque la verdad el calor es inclemente, chicos. Vamos a hidratarnos un ratito por aquí. Miren, sí pueden ver que por todos lados venden mascarillas. No he preguntado, porque antes de esta nueva cuarentena
la cajita estaba 12 soles y antes había bajado hasta 7. Ahorita no sé, vamos a preguntar. ¿Qué precio tiene las mascarillas? Hay de 7 soles, de 10 soles, chicos, también. Miren, de diferentes precios. Y por allá está la galería Plaza Central. Es una de las galerías más preguntadas. Y aquí ustedes van a encontrar todo lo que son accesorios, por mayor y por menor. Tampoco, chicos, manejo contactos de nadie por aquí. Por si están interesados, todo es compra de forma directa. Tienen que venir aquí a la galería y escoger todo lo que hay. Voy a entrar un ratito porque quiero ver unas cosas y después seguimos con el camino. Chicos, a diferencia de Gamarra, aquí en el Mercado Central sí pueden ver bastante, bastante gente. Y nada, yo he venido más que nada como información para ustedes, como hacerles un video informativo y también como que aprovecho en comprar algunas cosas que necesitaba, ya que estar casi un mes cerrados sin salir de casa, pues yo he estado así. Entonces tenía que hacer compras por aquí, pero miren, miren cómo está. Esto es Jirón Puno, por lo que ven, más allá vamos a continuar. Y así está, chicos, así está hoy el Mercado Central por aquí. Hay muchísima gente. Y bueno, Jirón Puno, básicamente encontramos también todo lo que es productos para el hogar, productos como por ejemplo ollas, sartenes, frazadas, cortinas, entre otras cosas, todo lo que son productos para el hogar. Y voy a aprovechar ya que estoy por aquí. La otra vez me preguntaron dónde es que yo había conseguido las sartenes de roca volcánica y no sé si me voy a acercar, pero les quiero comentar que fue aquí nada más, en esta entradita. No quiero entrar porque quiero seguir de frente. Miren, es aquí, entrando nada más a Puno por Andahuaylas, ya allá donde dice baño, al fondo, si ¿sí se pueden dar cuenta? Ahí, ya, ahí adentro está el señor donde yo le compré las sartenes de roca volcánica. Así que voy a continuar mi ruta por allá. Aquí lo que abunda es los vendedores ambulantes y son ellos los que no dejan caminar, chicos, porque te interrumpen el paso y es imposible poder caminar con tranquilidad por aquí. Bueno, cuando les da la gana hacen respetar los ingresos y cuando no, no. Bueno, tengo que entrar por Jirón Cusco, así que me tengo que meter por aquí. Ah, una info, chicos, lo que son estos aros LEDs han bajado bastante de precio. ¿Qué precio tiene, señor? 30 y 35 soles. Ha bajado bastante el precio ahora por toda esta moda del TikTok y que todos usan. Pues ahora han llegado así, ¿no? Recuerdo que antes no bajaban pues los 100, 200 soles estos aros. Bueno, vamos a seguir caminando, chicos. La verdad, yo ya me imaginaba que iba a encontrar el Mercado Central así, con esta cantidad de gente por aquí. Pero bueno. ¿Qué precio tiene? Miren esta ventiladora de Kitty, 35 soles. Bueno, continuamos con la caminata ya dirigiéndonos hacia el barrio chino por El Dorado. Y ven que la afluencia de gente también por aquí es así. O sea, chicos, para aquellas personas de repente que quieren venir al Mercado Central a comprar lo que son útiles escolares, para aquellos colegios a los que todavía les piden útiles escolares, como les había comentado por Instagram, en mi caso yo no voy a comprar útiles este año porque a nosotros no nos han pedido, pero de todas maneras ya saben que aquí siempre están las ferias. En este caso la feria donde yo siempre compraba era la que está allá. Ahorita les voy a enfocar cuando me acerque, que está frente a este restaurante chino. A ver, vamos a tratar de caminar más rápido, que se nos dificulta porque como ven hay muchísima gente. Pero ven, miren, esta es la feria. Aquí es donde venden todo lo que son útiles escolares. Aquí yo compraba y también por Miro Quesada último compré. Por aquí encontramos varios locales donde podemos comprar productos de belleza, cuidado personal como shampoo, cremas, planchas, etc. Por aquí yo he comprado, por ejemplo acá en Unión Diamante es donde yo compro mis shampoos de la marca Tono, en lo que es shampoo sin sal, ¿no? Y bueno, para los que me siguen por Instagram nuevamente, yo siempre les paso toda la info por ahí. Hace poco me hice un tratamiento en el cabello y me han recomendado ese shampoo y a mí me ha resultado muy bueno. En la misma salón de belleza
me querían cobrar 45 soles cada uno, o sea, el shampoo, el acondicionador me salió 90 soles, pero aquí en esta perfumería Diamante me salió 18 soles 20 cada uno, así es que ya les paso el dato por si están buscando esa marca u otra. Y bueno, ya como ven, nos estamos acercando al barrio chino y más allá está el Dorado. Vamos a ver si están abiertos porque varios de ustedes me preguntan. Bueno, por aquí en el barrio chino, como ven, también están entrar a esta galería, que es galería barrio chino. Miren, hay que hacer cola, como les digo. Bueno, ya pasamos por el medidor de temperatura. Y por aquí también, donde comprábamos cositas random. Bueno, básicamente cuando yo quiero comprar cosas random, vengo aquí al barrio chino, porque encuentras de todo un poco. Hay variedad, el ambiente es tranquilo, huele rico y como ven no hay mucha gente. Por ejemplo, aquí compro lo que son mis aromáticos, aceites para ambientar la casa, incienso, velitas, todas esas cositas los encuentro aquí. Y en el segundo piso obviamente todo lo que es tratamientos de belleza. Yo nunca he ido, la verdad, pero... ya saben que estos videos son, o este video en específico, es un video informativo para que ustedes vean cómo está el movimiento por aquí en el centro de Lima en estas fechas. Bueno, ya para finalizar, ustedes ven que aquí el Dorado también están atendiendo si quieren conseguir todo lo que es el tema de papelería, decoración y más. Y mi camino continúa hacia Acho, chicos. Y miren, el mercado de abastos del centro de Lima también están atendiendo. Así es que ya tienen toda la información de cómo está el movimiento por aquí en el centro de Lima. Nos vemos en un siguiente video. Yo ya me voy, como les digo, hacia Acho o Amazonas a tomar mi colectivo. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho.